Llegó Doña Rosa con Diego Miller. No quiero ni pensarlo si falta Perón. No quiero ni pensarlo, no. Pídeme famoso, yo te los haré. Guía Tomasito, tal vez y te sé. Bebe su rogado, Marlene y Comar. Se va a Capovila y me molecho. Dale paso a vos y a mi madre. Cualquier Maradona, Messi, Sol, Pérez. Hermano Canigia o cualquier Barat. O Pacho Donel que no miente mal. Aguante, Doña Rosa. Los quiero. Yo quiero famosos tocando instrumentos o cantando, pero no sean músicos. Lo que pasa es que no entren en el folículo. Bueno, que vaya, ¿tenés? Estaba Milei tocando un arpa. Uy, pero es difícil lo que pedís. No es difícil. Porque a lo mejor puede ser el que esté cantando o se armó algo y empezó a guitarrear. Bueno, está bien. Entonces yo voy a abrir todo como para que no sea tan cerrada la petición. A ver. Fabianes. Fabiana, Fabián. No lo abriste tanto. Fabián Gianola. Sí. Fabián Cubero. Fabiana Cantilo. Fabián Vena, Fabiana Cantilo. Fabián Carrizo. ¿Lo puedes abrir más? Fabián, Fabiánes y Carlos, chao. Nah, yo bueno, pido no seres humanos pilaban. No, pero obviamente, este lugar, si tienen con no, fotos, no tiene muchas fotos últimamente. En los así momentos que, difíciles. Me sorprende también que la gente se olvide que tiene una foto y recién ahora la mande. Pero adelante, bienvenido sea. Y también de son nuevos. Gente nueva que está haciendo todo el tiempo. Puede ser. Vamos a arrancar con lo más lindo del día de hoy. Fue trending topic Horacio Pagani. Porque se mandó una paganiada. Es siempre lo más lindo. Pero este es distinto a las que veníamos viendo. No es un enfrentamiento con Edu. Horacio Pagani, yo siempre recuerdo dos cosas. Rompe algo del estudio o se pelea. Y acá no rompe, pero hace esto. Pará, quiero aclarar porque está cortado justo en el momento del hecho casi. Venía discutiendo una boludez, ¿verdad? Sí. Y no sé qué. Bueno, y en un momento pasa. Su familia. Ahí está, está bien, Es un hecho histórico. Y eso antes del martes, ¿no? ¿Te imaginas? La cadera, me asustaste. Si te quiso matar antes del partido, imagínate el miércoles. Se te regaló el caballo. Dame el vaso de café. ¿Sabes lo que hizo Pagani? Puso el vaso de café acá, en el borde, y acá la pelota. Dijo algo, agarró así la pelota, la trajo para acá. Se el vaso Pero hizo. El vaso. Quiero que muestren. No, que se vaya. Pidamos vaso. Quiero que muestren la repetición porque yo estoy. Quiero decir que si yo no le digo cuidado, se llevan puesto. Exacto. El café y se lleva. Es preferible que se lleve puesto el café. Pero yo me Bueno. Hermoso fue. Tranqui, que lo vamos a ver de a poquito. Ah, bien, porque sí. Yo quiero ver cómo lo levantan. Vamos a hacer un cuadro por cuadro. Ah, bien. Esto que se ha instalado, el otro día cubrimos la caída de Daniela cuadro por cuadro. Ah, anduve. Mirá. Ah. ¿Viste esa cara? A ver, poné para es atrás. Es como si le hubiera dado electricidad. Como una nena, ¿no? Yo no termino de entender qué es lo que pasó igual. Él cree que va a tirar un vaso de café. Sí. Y después cae como una bolsa de papa, ¿entendés? No tiró nada. O hacía media hora que no metía ningún hit y dijo, yo me tiro, yo me hago mierda. Para mí de producción le dijeron, tirate ya, sí. Viejo, lo que armamos es ahora. Y ves, ¿qué hace? Ahí te caes porque crees que vas a tirar café. No. Siga. Vamos. Siga. Y ahí, mira, ¿ves? Ese es Aguilera, ¿no? Ese es Aguilera. Y lo levantan como si fuera con una grúa. Él no hace ningún esfuerzo para levantarse. Cuando lo levantan. Y ponelo de nuevo, Cuando cae. Sí. Tira las revistas de ahí a propósito para hacer todo más. Mira, ponelo de nuevo, más espectacular. Eso es adrede, ¿no? Ahí está. A ver. Mira. Un poquito más. ¿Ves? ¡Ay! ¡Ah! Es una elaborada farsa que acá estamos desenmascarando. Yo creo que sí. Y parecía el crimen perfecto. Y el héroe en este caso es Aguilera. Es Aguilera con poco. Siempre hay un héroe en la caída. La caída de Daniel, el héroe es Rojo. Sí. Y acá evidentemente está. Pero Farinella quiere convertirse en héroe diciendo yo te salvé del cafecito. No. ¿Qué cafecito, Farinella? Y armen la mejor de última, ¿no? Que pase al frente y trastabillo. Está bien, bueno, pero está débil del corazón. Sí. Ahí debe haber un colchón abajo. Igual les alcanzó, rebotó en todos lados, así que me saco el sombrero. Cuando se levanta algo de Estudio Fútbol, únicamente es Pagani. Nunca hay nadie que pueda meter nada. Y nunca se levanta una opinión. No, ¿sabes que esta cortina...
¿Qué te pasa? ¿No te gusta? No tiene nada que ver con Doña Rosa. ¿Me traen? ¿Este? ¿Y qué es Doña Rosa? Siempre poner. Siempre ponemos las mismas, pero bueno, podemos elegir una distinta ahora. Sed podría ir. Sed es Doña Rosesco, el querido. Sí, vamos con Sed. Vamos, vale, querido, vamos a lo Sed. Seguro, ¿no? ¿Qué vamos a inventar a esta altura del partido? Así que. Está todo inventado. Sed, arrancá y cuando Sed quieras. Sed es Z-E-D-D. Ahí está. Y cuando quieras, Rosa. ¿Cómo les va, Peláez? Hola. Bueno, esto es parecido a lo que pidió yo. El grande entre los grandes. No es lo mismo, pero bueno, es un bailando. Músico chupando vino. Ah, no sé si te va. Sí. En un restaurante de Puerto Madero hace como unos 3 años me lo encontré al gran Ricky Maravilla tomándose unos vinos sí, con un amigo. Y yo estaba en una mesa cerquita. Me acerqué, le pedí alguna foto que quería tener porque me parecía una buena bizarreada tener una foto con Ricky Maravilla. Ah, no. Y la verdad que le puso la reonda, se paró, se acomodó el flequillo, completito, completito. Y promostrámela. ¡Ay, ay no! Por favor, andá y busca esa foto y mandala. Por favor. Estás a tiempo, Nanis. Si yo me subo una foto con Ricky, quiero que esté haciendo así. Y sí. Si no haces así... Y ahí sí se porta. Te decía que Mariana Nanis... Sí. Se cagó, podría decirse, en el bozal legal. Porque el bozal que le metió Claudio Pol... Sí. Que le impide hablar de él y de su mujer, su novia... ¿No hay bozal que la frene? Es internacional. Sí. Entonces... No es que vos te vas a Uruguay y podés despotricar. Ella se fue nuevamente a este programa italiano que le había pagado 20.000 euros. Sí. Y como rindió, le dijeron, vení de nuevo. Volvé, claro. A insultar al Cani. Te pagamos lo mismo, ¿no? Bueno, si a un perro le pone un bozal y empieza a morder y se lo arranca, se lo arrancó. Es listo, verdad. Ya está. Sí, y habla bien de Nanis en ese sentido. Nadie me va a callar. Estuvo Alexander sentado al lado. Y entre los dos, te lo traduzco ahora en vivo. Bueno. Para aquellos que lo escuchan por radio, mirá. La Nanis. La, questa qua, una página. La conoció en una página. No, no podemos decir que es su novia. Porque, lei lavora porque en la conoció en una página. A corto e ¿dónde la puede trato? Contratar? A corto o largo plazo Luis es como una escort. Es paga, es escort. Escort. En questa página te que metes se llama en internet, se meten en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Pero sí, cierto, yo le mando otra foto. ¿Te puedo mandarte la foto? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio? Le cobraba 4.000. Le cobraba 4.000. ¿Cuánto costa? Sí, gente bárbara. Esto no, 300 dólares, espera. 300 dólares. Pero para una hora que ci denunciano tutti, no, no, no. Aspetta, le cobraba Alexander 4.000 pesos. Le cobraba 4.000 pesos. Ahí está. Entre los dos a los gritos diciendo sí. Cuánto le cobraba a su novia. Los tanos no reculan, ¿eh? Al toque. ¿Cuánto dale? ¿Quién es? Sí, sería un paralelo. Es el intruso de allá. No sé por eso me daba la sensación que era de noche. Es más largo. Era un programa no. Era sí. Medio un Intratables, pero de la espectáculo. Ahí está. Y bueno, ¿cómo está apuntando los cañones contra igual la pareja de sí, pájaro, pero, ¿no? Perfectamente la puede haber conocido en una página de escorts y después ponerse de novio. Sí, porque sí. Ella dice, no se enamoró porque la conoció en una página. Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No creo que Cani le esté pagando ahora un no, sueldo a largo plazo. No. O sea, es otra historia. Bueno, perdón, Alexander no habló, ¿o sí? Sí, después... ¿Sí habla italiano? Sí, habla un italiano perfecto y contó la historia esa de cuando quedaron encerrados en un auto y un perro. ¿Verdad? Guarda con el perro, ¿eh? Sí. Guarda. La contó igual. Igual que... el Cani putañero a pleno. Ya eso, sí. Eso no hay dudas. Lo del perro pasó seguro. Despejá sí. Esas dudas. Hola, pelados. Hola. Acá Pablo de Rosario. Mando un Doña Rosa, no sé qué van a pedir hoy, pero especial para el panza. ¿Qué tenés? Estuve a metros del idolatrado Blas Armando Yunta. ¡Ay, en no! Una especie de reunión partidaria previa a las elecciones en Boca. Y estaba ahí muy, muy simpático con la gente, sacó miles de fotos. Y adjunto, aparte de otras fotos, que también estaba el ruso Rivolsi, pero la gente, muy, muy poquita foto le pidieron, estaba medio un costado relegado. Un abrazo. Y aparte a Rivolsi al lado de Blas. Hoy en día vos, sí. Con 43 años, vos tenés 43. Sí. Lo ves ahí en un evento a Blas. ¿Le pedís foto o no te dan la...? Sí, a Blas sí. ¿Sí? ¿Le pedís? Al único. Sí, sí, sí. ¿Al único? Y sí. Está Batistuta y Blas. No, Blas. Riquelme y Blas. Para foto, Blas. Tevez y Blas. No, Blas, el primero, el número bueno, uno. Bueno, pero para. Hacete ver esa cabeza, no, en serio, bueno, te digo. Pero dejó mucho. No ganó tanto, pero dejó mucho, Mili. ¿Trabó con la cabeza o era Rabina el que trabó con la cabeza? Rabina. Ah, ¿y por Rabina eso, o Blas? No, Blas y después Rabina. Mirta Legrand. Sí. Quiere retirarse, ya lo ha dicho. Que en realidad quiere.
levantar el pie del acelerador para que no la sorprenda otra brida o algo así. Sí, y porque está diciendo barbaridades a veces. Me parece que le debe doler cuando la castigan tanto. Pero yo creo que es más un tema de cansancio. Está llegando a los 100. Y le falta igual para los 100. ¿Cuándo no 8? Pasa rápido. Y ella ya expresó esto. Sin embargo, le ofrecen otra cosa. Yo tengo una hipótesis. Fíjate. No, pero el canal me ofreció otra cosa fantástica. Bueno, no lo digas por ahora. ¿Y qué? ¿Y la vas a agarrar? No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mucho esfuerzo. Ahora, televisión diaria. Estamos entrevistándote, claro. Mirta, vos. Pero es el mejor momento. Nuestro mejor momento. A mí me encanta esto que hago, los sábados y domingos. Me encanta. Sí, sí. Me encanta. ¿Lo diario que sería? ¿El almuerzo diario o todo? Sí. ¿Durante el verano? Todo el año. ¿Todo el año? Sí, ¿Al mediodía? Sí, sí. Para reemplazar al zorro, que no lo aguanto más. Basta con el zorro. No, no es el zorro. Es después del noticiero. Ah, a las 2 de la tarde. 2:30. 2:30. 14:30, sí. Vinieron a mi casa Adrián Suar, Pablito Codevila y Nacho Viale. Y quedé en contestar, ahora les estoy contestando. No, erro. Sí. Tengo hipótesis. Me parece que es muchísimo. Si está cansada, le van a ofrecer todos los días. ¿Pero vos te crees que Suar y Codevila... ¿No que la quieren bajar? ¿Vos crees que son tontos los dos? Sí. Hace rato, o por ahí, como vos decías, viene mal, sí. Mirta, y dijeron, che, la tenemos que sacar. Si la sacamos, se nos tiran todos encima. Si le envenenamos la sopa, salta. No, sí, la sopa salta no en algún puede lado. Ser. Ya hiciste lo de la brida. Sí. Que entraste a la noche. Saco y de Vila, lograste bridearla. Claro. Le tenemos que dar el toque final. ¿Qué hacemos? Y la sobreexigimos un horario que no importa si lo perdemos o lo ganamos. De última es la señora. Todos los días. Y cuando muere, muere. Claro, le ofrecen un programa tipo el de Badía que duraba 8 horas. Un programa ómnibus. Se barajó eso. Se barajó hacer eso. Y le ponen el aire bien caliente, ¿viste? Es que yo creo que en el estudio tenían todo planeado así, ¿no? Claro. Y bueno, imagínate. ¿Por qué perfectamente? ¿Por qué no le renuevan contrato y listo? Que es la otra opción. No, porque Mirta sale a decir. Ay, tener la gente. Tener la gente poder... en contra, una señora mayor. Y aparte, porque si la echan. ¿Lo tienen que poner? Y se te muere en cámara, nosotros no le echamos. Yo no. Y ya tiene preparada la ambulancia, todo para que se la lleven rápido, ¿no? Y está Marcela Tiner para hacer los almuerzos ya el día siguiente. Ya está, está ahí. Está cambiada. Bueno, si es así, es una estrategia de la televisión argentina, dale. Pelades, ¿cómo andan? Bien. Acá un guito. Les dejo un Doña Rosa doble de Julián Weich. Me lo crucé el jueves caminando por Congreso y Arcos, o Congreso y Cabildo, vestido como un runner. Con anteojito, calza, todo. Con una cara de orto increíble. Oh. Y al día siguiente, no lo robé, sino que lo nombré en Twitter, diciendo que se había quedado pelado poniendo una foto de Sacheri. Y él le dio like. Lo que me resulta extraño es que al no robarlo, se ve que él busca todos los días un nombre para ver quién habla de él y quién no. Besis. Eso es re bajo. Bueno lo que descubriste. Julián Inseguro Weich. Sí. Porque eso lo haces cuando estás afuera de la tele y decís, ¿Es qué está haciendo ahora Weich? Cómprame en La Nación, Canal de La Nación y algo más. No lo tengo. Pero está medio mal, ¿eh? Pero es verdad, Sacheri se parece a Weich sin pelo. No sabía ese parecido. ¿Lo tenías vos? No. Me desayuno. Bueno. Por eso, también me parece que es likeable. Sí. Así que no sé si positivo o negativo. Pero bueno. Para mí, si dijo que venía con cara de orto, es negativo. Y el otro es otro, son dos. Un positivo y un negativo. Perfecto. Vamos a ellos. ¡Bebé subrogado! ¿Es difícil ser bebé? Una nueva estrategia en esta pelea que tienen... ¿Cómo? Los extrañé a estos. Y sí. Ojalá te pongas en autos y veas todos los posteos. Los últimos que la verdad que... lindos, y se ha dado una batalla que tiene también un nuevo movimiento, que es unámonos ante Mirko, dicen los subrogados. Ah, bien. Entonces, Dio y Matilda tienen a sus papás en el bailando. Claro. No los llevamos al piso, a Dio y a Matilda, y juegan entre ellos. Ah, los tiran ahí y van ponchando la cámara. Y hay una camarita, fíjate, en un posteo... de Luli. ¿Ves? Mientras la otra está despotricando y le ofrecen un enema y ella dice, ¿por qué no te lo metés vos en el culo? Sí. Están los dos nenes ahí jugando, escuchando esa barbaridad, ¿no? Pero bueno. Pero
¿Cómo toma la iniciativa Matilda? Yo te digo que es mejor que Dionisio. Vos no me da bola. Es más grande, ¿eh? Pero es buena esta piba. Sí, ya sé. Igual las nenas son más inteligentes que los nenes. También le saco una ventaja. Pero me parece que están uniéndose. Sí. En 227 mil views. Estos son números que maneja Mirko. Estos son buenos números. Estos son números para sentarse a la mesa de negociaciones a hablar. Sí. No sé qué vas a negociar. Lo que pasa es que no sé quién te va a recibir ni nada. Pero sí. Igual un buen poste de Mirko llega más arriba. Pero esto es un promedio de Mirko, más o menos. Esto es un combinado. Sí. Es un promedio de Mirko. Sí. Es uno más alto. El Mirko está en los 200.000 views. Pero desde la cuenta de Luli. Mirko tuitea desde la cuenta de Marley o propio. Claro. Claro, claro, claro. Y Salazar, a raíz de esta participación de Matilda, recibe críticas porque dicen Matilda estaba muy naranja de cara. ¿Y qué dijo? ¿Que le hicieron tomar sol? No, dijo esto, aclaró, ¿no? Dice, a los que me preguntan por qué mi beba tiene ese color anaranjado en su piel, es porque come zapallo todos los días. Pero para la gilada yo la bronceo o maquillo. La del zapallo está no naranja. No lo tenía. ¿Y está naranja ella? Mira, tengo una captura. Estuve viendo, a ver, algo de... Ahí está. ¡Oh! Y está naranja. Está narangeli, ¿eh? ¿Qué zapallo? Pará, el zapallo se lo pasa por la cara, digamos. Porque el zapallo... No. Le hace como un zapallo y después la pone en la cama solar. Con un zapallo. Claro, con un puré de zapallo. Toma, entretenete con este zapallo mientras te bronceamos. Le pone los dibus adelante, sí. 3 horas, y una cama solar para bebés. Cuidada. O no, o la que usa ella. Sí, la de ella, están ahí los dos, me parece. Porque tienen que tener el mismo color. Claro, Luciana está al lado. Claro. Sí, sí. Qué madraza. Así que bueno, ya está. Acá en este juego vale todo. Rosa, dale. Panza, Mili, Fer lo saluda. ¿Sabés que en el 2000 me tocó irme de viaje egresado a Bariloche con el colegio de que iba Agustina Cherry? Y la verdad que una piba encantadora. Mirá que estaba en su mejor momento. Había firmado la película de Rodrigo, esa cabecita, y la estaba rompiendo. Y la verdad que una piba encantadora, una humildad. Muy, muy buena onda. Más que positivo, Romina Cherry. Adjunto fotos. Agustina, saludos. Agustina. Sí, ahí está. Mirá, ahí está Fernando. Recién ahora te acordás que estabas con la Cherry. Esto, qué raro. Para mí es Photoshop. Se metió con Photoshop en una... Encontró una foto de Agustina Cherry en un viaje egresado. No, muy buena, ¿eh? Sí. La verdad que positivo y gracias por traer. Y todos testigo. Quieren figurar ahí, ¿eh? Sí, es que estallaba la Cherry ahí, ¿no? Ya había hecho grande pa y estaba Sí, cuando chiquitita. Sea cabecita, era claro. Después de chiquititas. Bien. Vamos a... Le debían poner el tema de cabecita de Rodrigo cuando estaba en el boliche. Es una presencia. Janine y Dalma fueron a ver a Gimnasia. Sí, es verdad, qué sorpresa. Porque no es que venía. Bueno, Janina venía coqueteando con un regreso, pero Dalma no. ¿Qué? Con la foto que ha subido. Sí, y en el posteo que pone Dalma, ahí tenemos, dice: ah, ¿me agrandás? Así lo leemos de ahí. Raro, ¿no? La foto que elige, dice: te amo hasta el infinito y más allá, escorpiano testarudo. Tus desafíos se convirtieron un poco en los míos. Sufro por vos y hoy tengo la camiseta de Gimnasia puesta. Oh. Qué lindo que es verte adentro de una cancha. Me enseñaste a vivir el fútbol con una pasión que ahora estoy sin vos. Me quedé con tu perfume. Te abrazo el alma para siempre. ¿Este es Dalma? No, esta es Janina. Ah, bueno. Sí, sí. Me cierro un poquito más, pero qué lindo lo que le dice. No hay foto de ese abrazo. Y sí, esto es... ¿Se vieron después o no se vieron? Parece que... No sé si se... El que no quiere la reconciliación es el Diego, porque ellas abrieron la cuenta en Uruguay. Sí. Para poner toda la guitita que le robó Claudia. Entonces, para el Diego... ¿Vos decís que no la recibió ni siquiera? Ellas son cómplices. Yo no sé si la recibió y habla de un perfume. Quizás hubo un abrazo. No, ya está. Las ve ahí, ya está. Si las ve, seguro. Sí. Tengo la imagen de ambas en la platea. Bien. Que es lo único que se pudo rescatar. Ahí está. Sí. Después de acomodarse, sí están así, Dalma Diego, ¿eh? Y Janina. Dalma sufre. ¿Cuánto tiempo? Pregunta Dalma. Y Diego mira. Ya van perdiendo. No, pero... deja de ser. Para pegar. Se está yendo a la mierda ahí. ¿Qué? Se está yendo a la mierda, Dalma. Se pone una mochila. Y no viste que pregunta cuánto falta. Sí. Ya le clavaron el segundo. Dice nada. Otra vez, papá. ¿Qué? Para el orto juegan todos los equipos de papá, ¿por qué? Y sobre todo en la Argentina, ¿no? Mandichú, sí. Racing, y ahora esta es la frutillita del postre. Igual era imposible la que tenía por delante. Y si vos agarrás en llegada, siempre llega más que el rival, Gimnasia.
¿Ah, sí? Sí, sin embargo, ha perdido. Vamos con Doña Rosa y después sí, Bawab. ¿Eh? Hola, pelados. Bueno, Bawab. Vieja billetera, qué bueno que hayas vuelto. Muchas gracias. Te extrañamos mucho. Tengo una Doña Rosa fresquito. Hoy a la mañana, una amiga que viajó de Neuquén acá a Capital se sentó al lado de Facundo Arana en el vuelo. Mira. Facundo estaba presentando una obra allá en el sur con Soledad Silveira. Súper positivo para Arana porque se tuvo que fumar a mi amiga todo el viaje, que lo internó a charla. Incluso le contó a mi amiga que vino acá a Capital a conocer un chongo y le dijo que bueno, que estaba media preocupada porque como no conocía, viste, había que estar con dos ojos atentos. Y Facundo Arana la miró y le levantó el dedito y le dijo, tres ojos. Tres ojos tenés que estar atenta porque está muy jodida la mano para las mujeres. Así que súper positivo para él. Deja de llevar miedo, Arana. Si está miedo de violación a la pobre chica. Decile, claro. Bueno, cuídate. Suerte, te va a ir bien. Sí. ¿No? Tres ojos. Y dio media vuelta y miró la ventanilla diciendo, no te quiero hablar más. Igual, si yo tengo a Facundo Arana ahí al lado, no me importa, si está dormido le digo, ¡ey! Sí. Facundo, me olvidé de contarte una cosa. Escúchame, cuando hacía no sé qué. Claro, contame de Padre Coraje, Facundo, ¡ey! ¡Ey! Y este tema que fuiste para la Concagua. Es verdad, Valentina. ¿Cómo es que subiste hasta arriba? A la Susini. ¿Cómo la conociste a Susini? No, Arana, y si querés descansar, andate a primera. Claro. Pero acá, cuando estás con los Barats, te la tenés con... El Barat te va a fumar todo. Bawab. ¿Quién es? Ahora, ¿estoy mal yo? Sí, sí, porque yo? Esto es de hace rato. De hecho, lo compartimos. Tírame el nombre, pará. Braulio Bawab. Yo me equivoqué. Sí. Yo decía... Claudio Bawab. Bawab. Sí. Y es Bawab. Así que pido mil disculpas. Estuve un programa entero diciendo Bawab. Y es Bawab, Braulio. Furcio, pero esto queda manchado para siempre. La pareja de Novarecio. Ahí está. Ahí está. Ayer Novarecio estaba cerrando su programa y Mengolini le hizo un comentario. ¿Vos viste cómo está tomando esto Novarecio? Abrió el closet, sí. Pero no con tapones de punta y ya no quiere hablar más. Es raro. Abrió y dice, bueno, ya está, yo ya lo dije, no me jodas más, no posteo nada. ¿Pero por qué abrió entonces? ¿Bawab se metió en medio que sacó la cabeza? Yo creo que Bawad... Bawad. No, Bawab. Bawab es el árbol. ¿Bawab? Bawab. Bawab. ¿Qué dijo Bawab? No, quería porque... Ahora vamos a ver. Sí. Hay tantas cosas. Sí. Ay, no, está bien. Ay, ¿querés que veamos y después analizamos? No, Bawab. Sí. Si lo ves en Instagram, es obvio que quiere fama, es muy histriónico. Novarecio, viste, le puso la pata, lo pisó. Claro. Y... ¿Es medio Panchito González Oro? No, es más. Bawab. Más. Baclini. El año que viene, Bawab en el Bailando. No. Antes, mirá lo que le dijo la Mengolini a Novarecio. Placer. Señora, la estoy viendo y como siempre, un saludo a su madre. Sí, como... mi mamá te quiere mucho. Yo te quiero felicitar a vos porque muchas tu gracias. Novio está fuertísimo. Bueno, caramba. Dicho de esta manera, es bravo. Mi papá también te manda un beso, Luis. ¿Que le gusta a mi novio? No, pero dice que te banca. A todos, gracias, gusta muchas tu gracias. Novio, Martín, gracias. Luigi, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta el domingo que viene. El deseo es el mejor arquitecto de la vida. Te deseo tu deseo. Chau. Eso se lo dijo a Bawab. Porque Bawab trabaja en inmobiliaria, arquitecto. Sí. Te deseo lo mejor. Bueno, no importa, más allá de eso. Eso fue un saludo a Bawab. Para mí sí, un guiño. Sí. Viste que después cambia de tema rápidamente. Está bien, no era para quedarse ahí tampoco, ¿no? No, pero se siente incómodo. Sí. Todo sí, el sí. tiempo. En Instagram no hay movimiento, ¿eh? Mostrame una salida. No hay ni una foto de los dos juntos. No. Por ahí ya tiene que empezar a tirar alguna. Estuvo en una story, o sea, ya fue borrado. Claro. El pueblo quiere saber. Y Bawab se muere de ganas. Pero no está habilitado, no tiene lo que de Novarecio. ¿Lo seguís a él? Tengo el último posteo de Bawab para que veas lo que decía, el histrionismo. Comunicado que tips para vender respecto a lo de Axel. Cuando viene un interesado a recorrerlo, crea una experiencia. Por ejemplo, podés poner música. Si es un departamento antiguo, con techos altos, con obra de arte, podés poner música clásica o jazz. Este va guau. Y si es un loft, pero... para quizás una persona joven, canchera, podés poner música electrónica o pop. Ya. Ay, no. 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 Tips para vender. Ahí está. No, lo están embaucando a Novarecio. ¿Por qué? Este caza fortuna lo quiere agarrar, este quiere fama. No, pero este está bien parado, este ya tiene guita, ¿qué caza fortuna? No, pero caza fama, pero quiere ser famoso, por eso lo agarró, me dio miedo, lo vi muy chanta. Qué rara la interpretación. No me gusta para Novarecio. Bueno, no me gusta, no lo acepto. Yo lo veo. Sí. Ay, ya. Sí.
sé. Lo veo con ganas de triunfar, pero bien, lo veo enamorado de Novarez. Yo me parece físicamente también los dos. Recordá mis palabras. Un arquitecto que está haciendo así todo el tiempo, me quiero hacer instagramer y ahora se engancha a Novarezio. No es arquitecto. Es más joven, es más forzudo. Sí, puede ser. No somos boludo, babá. Puede ser un casa famoso de Babuab. Ojalá llegues porque tenés algo ahí, me parece. Pero pará, acá Tebo te hizo una pregunta con su cortina. Yo no había dicho cómo coge Babuab, sí, seguro. Yo no quiero repetir. Si lo dijiste, no me estoy acordando. ¿Dije algo de las barbas? Yo no me acuerdo. ¿Tú vas con barbas? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo coge? Ah, ya sé. Testículos. Sí. Hay un tema. Sí. Baobab. Sí. Es de oreja grande. Sí. Y eso lo notó. Bueno. Novarezio, de acá y de oído, sí. ¿No? Y dice, epa, acá entra un huevo, dijo. ¡Ah! Es como un T-bagging, pero en el oído. Claro, es un H-bagging. Ear-bagging. Ear-T-bagging. Ear-T-bagging. Sí. Y es justamente eso, una práctica que se dice acá, que es te meto... Lo inventó él. Sí. Es algo inventado por ellos. Lo que pasa es que si tiene grande el oído, te puede quedar enganchado un huevo ahí adentro. No. Es un peligro. ¿Cómo vas a la guardia? Hay un tema. ¿A otro más? Ahí, no, ¿qué es? Que te tenés que ayudar con el dedo para un... Para meterlo. Ear-T-bagging. Para meterlo para así. Para meter, claro. Porque no está duro el huevo. No, claro, no está bien. Y Novarezio tiene los huevos muy grandes. ¿Largos o grandes? Grandes. ¿Sí? Sí. Uy, Dios. Está bien, es lo que gusta. Yo qué sé, son cosas. Es lo que se usa hoy en día. La verdad que meterse en eso sería de mal gusto. Hola, Pelaín, el Fran de Córdoba. Bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Tengo uno de un famoso cantando. Sí, ya bien. Dos fines de semana que pongo música en un boliche de acá de Córdoba. Sí. Lo sabemos. Que es un boliche gay. Sí. Y la otra vez conté que fue Tomasito Zulo. Ah, y tocó un bulto. Volvió a ir, es habitué de ahí, se ve. Yo las dos veces que fui a poner música, las dos estaba. Y la vez pasada conté que había manoteado el ganso a un amigo. Sí, eso me acuerdo. Y esta vez estaba cantando abajo de la cabina, estaba cantando los gritos. No me acuerdo qué canción era, porque estaba justo poniendo música en ese momento. No. Pero tenés que frenar todo. Estaba cantando los gritos, muy apasionado, con un grupo de dos, tres chongazos. ¿Y Guido? Con él. Nos vemos. Mirá. Uy, gracias. Mirá cómo queda ahí intelectual con los tíojos. Sí, bueno, Jacobo dijo que lo tuñó todo. ¿A vos no estuviste? No. Cuando Jacobo habló de Tomasito... ¿Quién tuñó a quién? ¿Jacobo lo tuñó? No, Guido lo tuñó a Tomasito y Jacobo lo trató de impresentable, lo discriminó feo. Sí. Y hay que decir que Tomasito se mueve de maravillas. Ahora están en Córdoba. Yo ya me cansé de seguirle los chivos, pero están todo el tiempo sin pagar, ¿no? El lugar es lindo. Sí. Tiene cirugías, ¿no? Sí, sí. Porque tiene acá... Lo arregló, lo puso a cero. Y así quedó, ¿no? En Intratables hablaban del calentamiento global... Sí. Y hay dos personajes que estuvieron cuando fue el ataque a los veganos en la rural, que son esos gauchos, ¿te acuerdas de los gauchos que eran... ¡Mira de acá! Sí, ¡te saco faconazo! Que eran sacados de una película de Olmedo y Porcel, o de un sketch, sí, ¿no? De esa época. ¡Mira! Están ahí fijos y bueno, se tiran contra las vacas y con la carne por el calentamiento global. ¿Pero qué están los gauchos que como columnistas siempre? Y en temas así, los gauchos. Van vestidos de gauchos, todos gordos. Yo no sé si son de producción que los disfrazan. Pero la verdad es que cumplen con su tarea. ¿Qué, cuál es? Que es contestar agresivamente, bien, defender el consumo de carne, sí, y en este caso atacar a Carolina Lozada. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Y dijo esto, mira. Hay otro tema que es el agua. Sí. Hay otro tema que es el agua. Para generar un kilo de granos se utilizan 1.500 litros de agua. Para generar un kilo de carne se utilizan 15.000 litros de agua. Una vaca toma 50 litros de agua por día. Si no matamos la vaca, se nos va a chupar todo el agua. Bueno, no voy a contestar una cosa así. Y claro, si vos me estás diciendo... No, pero yo te estoy hablando con números reales. Si vos me decís que no matemos... No, vos recién un estudio. No, ahí se cortó. Pero la concha es ¿qué pasó? Seguía y le decía más cosas. Igual, bien, a confrontar de una. Una vaca toma 50 litros. Sí, y le hizo un chiste, salió por ese lado y después le dijo, si vos no fueras linda no estarías acá. Ya, así cerró este gaucho impresentable. Su participación, ahí Doman paró la pelota, dijo, bueno, no, tranquilízate. Pará, vuelvo mañana. Mañana te adiestramos de nuevo. Tenemos que ir a una tanda y para después, te propongo Tebo, para vos, ¿eh? Esto lo preparé para vos. A ver. Tengo bulos, que a vos te gusta negro, bulos. A ver, ¿quién es bulos?
Tengo ni idea. Ay. Pero si lo ponemos en Doña Rosa seguido. ¿Cuál es bulo? Periodista deportivo. No, no estuvo mucho bulo. No, bueno, está bien. Rojitas, no lo tenés por qué saber, es el ex ídolo de Boca. Sí. Hablando del clásico. Oriana Junco. Bien. Esa sí la tenés. Navarro Montoya y su ego. Sí. Cuccini. Sí. Y cerramos con Celina Rucci. No, para. En Twitter. ¿El Tanito? Santa Ciero no. Yo te vi viendo la Santa Ciero ahí. ¿Sabés que era nada? Era nada. Y aparte de un momento, digo, hace 10 minutos estoy viendo a Salva al horno. Yo te pido que me busques algo del Tano Santa Ciro para el segundo bloque. No. Acabo de regresar. Y bueno, no. Hola, los pelados, ¿cómo están? Quisiera hacer una consulta. ¿Cómo se llama esa canción de guitarra que ponen cuando hablan sobre cómo cogen las personas? ¿Qué es? Se llama In the Middle of the Night de Rhys Zambelis. Son secretos de Tebo. Es un tema compuesto por Tebo especialmente para esto. Este es un clásico. Uy, no. Ponele ahí un Shazam y te lo saca al toque. No es. Bulos, te decía. Para Tebo, ¿no? Negro Bulos. Para vos. Mientras Pagani, en una pantalla, en un programa deportivo, en TIC, hacía esa payasada, le dijeron a Bulos, vos sos nuestro payaso, hacé algo vos. Pero no está a la altura, payasescamente. No, pero es el más histriónico. ¿Quién cree que el Kai Aymar, que Arcucci haga algo? No, ahí ya lo premiaron. Bueno, pero Ruggeri nada más. Y si no tenés que importar a alguien de fútbol al horno, que hay mucha gente ahí. Sí. Está Garrosa, está Moyo, está Santasiero, está Zaro. Pero no está abierto el mercado de pases. Claro. Bueno, en fútbol al horno, perdón, se tiró Santasiero al piso. Sí. Y acá, en Pagani se tiró al piso en esa. Y acá se tira al piso. Bulos. Sí. Por esta situación, pobre Bulos, mirá. Le tiro. Hacele para adelante, rápido. ¿Calambró? Sí, le podés levantar. Tírate al piso. Sí. Como lo obligan a ir al piso. Le tiro. Ya se paró. Olió sangre. A Bulos le encanta. Tenemos que ir. Está caminando normal. Tenemos que hacer la pausa. ¿Cuál es? Para mí es esta, ¿eh? Mirá la de Ruggeri. Le tiro. Ahí afloja. Esta tiene esta apoyada. A Cassini. Ahí va aflojando. Ahí está. Ahí, le tiró en vivo. Bueno. Claro, está bien, ¿no? No le tiró, se acalambró. No es lo mismo le tiró. No, claro, no sabe nada Viñolo. Pero bueno. Y Bulos, igual para mí, venía a matarse en el gimnasio. Se levantó temprano, se hizo mierda en el gimnasio y después cuando llegó estaba todo acalambrado. Pero vos, ¿se acalambró, decís? ¿Se acalambró originalmente? Sí, algo le pasa. Claro, después hizo un show. Un calambre que haces, ¡ay! Y listo. Y están más preparados que el otro programa de Pagani porque acá, si te fijás, y si lo podés poner de nuevo, hay cámara de arriba. Cuando Bulos está en el piso, bien. Me parece que estas payasadas hay que cubrirlas de todos Yo los siento ángulos. Que hay mejor onda en este programa que en el otro. Siento que entre sí tienen mejor onda Viñolo y compañía, que se caga más de risa. Es verdad. Y los otros hay más rispideces. Bueno, fíjate, una cámara cenital, como te decía. No, la que lo enfoca bien de arriba. Sí. Sí. Esa. Ahí, la grúa que tome calambre de Bulos. Bueno, esto no sé si amerita un cuadro por cuadro. Sí. Quería la de arriba nada más. Sí. Pero sé que tenés cosas con Bulos, así que... ¿Te pasan cosas con Bulos a vos? Sí, sí. Hola, pelados. Hola. Bueno, un Doña Rosa fresquito, bien. De la semana pasada. Muy bien. Cruzando Álvarez Thomas, más o menos por el Cano. ¿Qué viste? Muchacho alto, rulito, facherito. Martín Se suele pintar las uñitas, actor, cantante. Mike. De vez en cuando... No, Alex Archi. Se lo ve con una pollera. Mike. Amigoreno, sí. Y sí, es el señor Mike Amigoreno. Me pareció curioso habérmelo cruzado y estaba terriblemente embobado con el celular. Dije, mirá, mi amigo Arena, che, con el celular embobado. Me lo crucé a las dos cuadras y de la misma forma, hasta que entendí que estaba más desorientado que perro adentro de una cancha de bocha. Iba mirando el GPS, el hombre no podía coordinar un solo paso sin mirar el GPS. Envió fotos. Muy bien, dos fotos le sacaste. Aparte le sacó una de atrás y una de adelante, lo cual significa que lo agarra de atrás... Corre. No, y hay video. Ah, no. Esto es un claro ejemplo de lo que queremos. De lo que hay que hacer. Sí. Métanse donde sea y como sea, por favor.
fotos de todos los ángulos, sí, más video, y acá tenés el resultado. No, Amigorena está caminando en la calle con el teléfono. No está es tan amigoreneado. No, no, no. Tiene que tener un cuerno en la cabeza, algo mínimo. Algo tiene que hacer. Claro, no podés. Lo que pasa es que está de civil ahí. Igual, ¿no?, la bufanda es medio amigoreneado. Sí. Hay un acercamiento a la bufanda. A ver, zoom. A ver, ¿qué hay? No hay un bicho ahí, obviamente. Ahí está. ¿Tiene un pañuelo? ¿Es pañuelo? ¿Tiene un pañuelo amigoriano? A ver. Sí, sí. Acá, sí, uno rojo. Sí. ¿Es eso, está bien, gusta eso? Confirmado. Sí. Confirmado, pañuelo. Rojitas, te decía. Se acerca, sí, el River Boca. ¿Ángel Clemente? Ángel Clemente fue consultado por una cámara, así de costado. Ah, porque no lo tengo de ser entrevistado habitualmente. Y dio la receta para ganarle a River. Algunos portales lo levantaron como tirón, una cosa con mala energía, nosotros también. Ah, esto no puede dejar pasar, querido. No creo que Boca va a la final, sin ninguna duda. ¿Boca va a la final? Sin ninguna duda. ¿Cómo hay que jugarle? ¿A quién? A River, el Monumental. Como toda la vida. ¿Cómo es? Ganar y cagar la trompada, patada. Qué bueno que corrige trompadas por patadas. No, para que me equivoqué, son patadas las que pegaron. Porque si hay que cagar los zapatos, está bien, porque entra dentro de la lógica del fútbol. Es, vamos a poner fuerte. Pero ya cagar los trompadas, no. Lo tienen inconsciente. Sí. Como le jugó toda la vida, ¿no? Sí. También es feo él como representante hincha de Boca decir eso. Vamos a pegarles. Claro, vamos a pegar. Eso ya es viejo, de la época del Toto Lorenzo, ¿no? No, está bien, pero... Encima Rojitas, que era un dúctil, era endiablado. ¿Y pero no era duro? No era duro. De hecho, era chiquitito. Bueno, quiere que lo caigan a trompar. Pero bueno, está caliente. Sí, está viejo cascarrabias. Vamos a Rosa y después sigue Oriana. Hola, pelados. Tengo un Doña Rosa con el Oveja Hernández. Sí. El técnico de la selección argentina de básquet. Sí. En aquel entonces dirigía Peñarol de Mar del Plata, Calentón, y se había ido para Corrientes para jugar, sí, contra mi club, contra San Martín, por la Liga Nacional de Básquet. Ahora sí, hace 3, 4 años atrás más o menos, en aquel entonces dirigía Peñarol. Y no, es súper positivo, buena onda, seguía hablando con nosotros, nos pidió off. Se nota que le estaba molestando bastante los mosquitos. Bueno, así que, bueno, adjunto foto. Y lo que pasa es que si pedís off, tenés que quedarte 5 minutos. Mínimo. No podés irte a la mierda. No. Tenés que hablar. Porque algo. Es un producto salvador. Sí. Es cierto, si vos no llevaste, listo. Bueno, vos me sacaste de una jodida. Ahora yo te hablo. Te regalo esto. Con alguna anécdota de escuela y me mando a mudar. Oriana Junco, sí, en una noche agitada, estaba en un auto a los gritos y en el medio de este agite tiró un consejo. Bien. Sí. Noche agitada, pero bien. Bien, estaba. No, vos me decís noche agitada de Oriana y yo imagino que saca la faca y no, que empieza ahí, viene la cara. Se dirige a un evento, una presencia, bien, con una amiga, fíjate lo que pasó. Bien. ¡Uchi! Pasen la bomba, cojan mucho, diviértanse. Y yo les voy a decir una cosa. A ver. Cojan al nato y tomen la pastilla. Porque no hay nada más lindo que coger al natu. No, mentira. Usen forras. ¿Qué cuento? Gracias. Besos. Besos, chicos. Pasen la bomba. Que la vida sea sola. Aborto legal y gratuito para todas. Chau, chau. Bueno. Cuánta data, ¿eh? Mucha data. Sí, sí. El consejo es... Después sí, ella se retracta, pero me parece que... No es una mezcla muy rara, porque dice, cojan natu, y después dice, el aborto legal. Y la pastilla, sí, el aborto, bueno, también ella con sus banderas, ¿no? No, todas las banderas se enarboló en algún momento de esta charla. Bueno, me dicen que está eso que quedó pendiente, que era los gauchos contra los hadas, lo tenemos, bien, completo, vale la pena, mirá. Hay otro tema que es el agua. Para generar un kilo de granos se utilizan 1.500 litros de agua. Para generar un kilo de carne se utilizan 15.000 litros de agua. Una vaca toma 50 litros de agua por día. Si no matamos la vaca, se nos va a chupar todo el agua. Bueno, no voy a contestar una cosa así. O sea. Y claro, si vos me estás diciendo... No, pero sí, yo te estoy hablando con números reales. Si vos me decís que no matemos... No. Vos hace dos minutos le dijiste otro dato. Y porque si no, mañana te los olvidás y lo venís a decir ahora, que son todas estupideces. Así es sencillo. Violencia, ¿sabes por qué? Porque no tenés argumentos. Yo te digo algo, vos recién tiraste dos o tres datos y lo repetís como un lorito porque mañana te lo olvidaste ya.
Pero seamos respetuosos. No, no, que no puedes, no podés discutir, ¿entendés? Necesitas gritar. Ella no dio forma de hablar, no grito, no forma de hablar. Sí, pero es irrespetuosa tu forma de hablar. Quizás, bueno, como sos galguero, ¿qué querés que haga? No me grites. Estás acostumbrado a toda esa violencia. ¿Qué galguero? ¿Querés hablar de los galgueros? ¿Sabes algo de los galgueros vos? Sí, sé porque luché para la ley que lo prohíbe. A ver, contame algo de los galgueros. ¿Cómo se cuida un perro galgo? ¿Cómo se cuida un perro galgo para los galgueros? Inyectándole drogas, por ejemplo. No sabés nada, flaca. No, no sabés nada. Por eso no está prohibido. No sabés nada. Yo no sé nada. Vos sabés. Vamos a la pausa, vale que sí. Así nos calmamos. Sí, se nota. Mal. Vos estás acá porque sos linda, está nada más. Prohibido. No. Uy, ya terminó. Qué bueno los argumentos de él. No sabes nada y vos repetís como un loro datos oficiales, repetís como un loro. Pero tú los vas a olvidar, así que no importan. ¿Qué importa? Ese es un dato sacado de la realidad. ¡Pero tú vas a olvidar! Pobrecito, bueno. Y yo sé mucho de galgos. Claro. Igual me gusta cómo arrancó Boina Violeta primero, que parecía que era el más violento, metió un chiste y después Boina Roja entró y empezó a pegar patadas. Sí, igual Boina Roja, por lo que he visto, es quien lleva la bandera, supuestamente es el más preparado. Eso es. Pero yo los quiero siempre. Sí, a mí dámelos. Sí. Me sirven. Te decía antes que tengo algo de Navarro Montoya, porque su récord de imbatibilidad fue superado. En su momento ya lo había superado porque se contaban Copa Libertadores, otros torneos, ¿no? Entonces el mono dice, no, para. Ya lo había superado Andrada. Andrada. Ah, porque yo había escuchado que lo había superado ya. Y este récord, dice el mono en un tuit, dijo, objetó. No, para, esto es campeonato local. Sí. Bueno, dale, bueno, mono, dale. Por está de mono, le rompe el récord. Calmate, por campeonato local. Sí, ¿qué dice y ahora? El mono felicita. Pero mirá la manera en que felicita. Dice: felicitaciones a Esteban Andrada por estar tantos minutos sin recibir goles. Para mí es un honor, una distinción, seguir teniendo el récord histórico sin recibir goles, 825 minutos, en el mismo, con mayúscula, torneo. No en la suma de dos torneos, en el arco del más grande. O sea, sos una rata humana. ¿Qué tiene que ver el torneo? Y agrega una foto suya, más ego imposible para esta rata sin pelo, que hizo lo que no se debe. ¿Por qué esta rata calva no felicita y listo? O se calla. Se queda con eso. Que es cierto, fue en el torneo 92. Pero no importa. Pero no importa, fue el campeonato argentino, ¿no? Y me llamó la atención, no tanto en realidad, las contestaciones. ¿La alopecia que tenía esta rata te llamó la atención? No, de él no. Ah. No, de hinchas de Boca, diciéndole cosas y uno le responde esto. Y le pone simplemente la foto de cuando fue a la Bombonera y le tiraron sendos dildos. Sí. Sí. El de acá es bravo, ¿eh? ¿Cómo pasas el control? A mí me saca un encendedor y eso no. Y no, pero eso se entran puestos. Entran puestos. Sí, después lo tirás. Sí, sí. Sí. Y el mono ahí como cubriéndose con el palo, ¿no? Pero bueno. Bueno, y sí, si estaban volando de atrás. Claro. Mirá si justo. Ta, eso sería una gloria. Bueno, mono, aflojá. Calmate, mono, aflojá. Felicita. Calmate un toque. Sí, tenemos Rose y después Cuccini. Hola, muchachos. Hola. Ayer saqué a pasear a la gata a la vereda y se me acercó una señora muy bonita, de unos 60 años. Resulta ser que era Judith Gavani. ¿Qué? La diosa. No, los 80, no. Una de las gatitas de Porcel. No es Judy Gavani. Sigue siendo una hermosa mujer, no. Sigue trabajando. Pero está en el Teatro La Comedia. No. Los sábados a las 18 horas. Y bueno, ahí les mandé la foto. Una diosa. Gracias, amigo. Primero vos, que sos joven por lo que veo, tenés 30 y algo, no podés reconocer a Judy Gavani. Si la reconocieras, no es esa. Pero vos decís que hay una falsa Judith Gavani que va por todos lados y dice. No se parece, agarra una serie de la mamá. No. Evidentemente ella dice, yo soy Judith Gavani. ¿Cómo te va? Estoy trabajando en el coso del teatro. ¿Querés una foto conmigo? Puede ser. Puede ser una impostadora. Una impostora. Judith Gavani, tomá cartas en el asunto porque hay una señora que no se parece a vos que se está haciendo pasar por vos. Qué bien. Oh. Y después de decir esto, que me costó mucho, vamos con Cuccini. Sí. Que además de ser candidato a presidente de Boca, también es peluquero. Y me gusta Cuccini porque maneja la peluquería. Sí. Pero corta, baja al barro y no le escapa la tijera. Pero le escapa la tijera si yo voy. No, ¿me atiende Cuccini? No. Con los famosos. No, pero ponele, yo quiero que me atienda Cuccini. ¿Me cobra más? ¿Tengo que esperar? Y yo supongo yo creo que tenés que ser famoso. Claro. Como por ejemplo, subió el posteo de ayer que fue a la peluquería Carlín Calvo. Dice: ¡no! Hoy domingo de visita y corte de pelo número uno, Carlín. Te quiero mucho, amigo. Sí. Y si lo querés, protegelo, no pongas esa foto. Claro, era lo que comentábamos nosotros. Sí.
Esperá que abra los ojos, acomodá lo mejor. Sí. Pero no le estás haciendo un favor. Sabemos de Carlín. No es cualquier persona que está con los ojos cerrados. Sí, o Carlín ya está con los ojos cerrados. No se le quedó. O llegó con los ojos cerrados, se durmió. Para mí se le quedó dormido cortándole el pelo. Se durmió. Bueno. Cuchini lo tapó con la batita, le di un beso. Sí. Se despertó hoy, Carlín. Y ya está. Es un corte de pelo sencillo el de Carlín, ¿no? No puede ser otra cosa, digo, no. Ya es el calvo porque, digo, es ya el corte de él. Sí. Yo espero eso de él. Pero bueno, Cuchini, como decía acá mi amigo. Sí. Más cuidado con los ídolos, ¿no? Está bien, yo tengo una pregunta aparte, más en la campaña. ¿Viene de...? ¿Ha hecho algo más? En la cancha no se ven volantes. Para mí es una mentira tuitera de Cuchini. Pero si ya están las remeras. Y pero viste que es todo un proyecto de remeras. ¿Será para la otra presidencia? Está jugando a ser candidato a presidente. Sí. Como si yo dijera eso y armara todo un aparato estúpido, ¿no? ¿Me parece que ni siquiera va a presentarse? No. ¿No va a haber ni una lista? Si no hay nada de Por Dios, lo quiero ahí. Está jugando. Sí, otro. Hola, Milipanza. Hola. Bueno, muchachos, les comento que volviendo de Mar del Plata, clásico San Lorenzo Boca, en la ruta en la combi llena de cuervos, en parador Minojauro, vemos a un músico que ahora está pasando bastante jodida, y resultó ser Sergio Denis, y como es mi tocayo y mi madre me puso su nombre por él, no podía no sacarme la foto. Después se me borró con el tiempo. No. Vaya a saber por qué. ¿Con el tiempo se te borró? Mirá. ¿Se sabe algo de este muchacho? No, está ahí. Está ahí. Digo, no, no nada. Nada. Sí, es mejor a esta altura que se sepa. Avisen. Sí, para bien o para mal. A mí, ya ahora a esta altura no me sirve esta medianía. Bueno, o el milagro te va. Está bien, no, si no te sirve, hablemos con el hospital. No. No. Pero ¿sabes por qué no me sirve? Sí. Porque no me gustaría ni para mí. Es que en este momento hay una enfermera que está escuchando y dijo, ah, no, al paso no le sirve. ¡Ting! Desconecto, desenchufo. Es el momento de parar la pelota. O el milagro. Sí. Le damos 5 días al milagro. Ahí está, bien. Cuenta regresiva. Sí. Tweet de Celina Rucci. Sí. Claro, ustedes dicen, che, vale la pena cerrar con Celina Rucci. Está ahí no, pero hace poco había estado, era una vagina o pasó algo con las vaginas. Sí, estaba es verdad, ahí. Pasó algo. Y por Twitter, esto lo vio Agustín, que es un topo que tengo que trabaja para mí. Qué bien labura ese pibe, ¿eh? Labura bien, bueno, se le paga para eso. Y de pronto tuitea, se ve que había puesto algo que se dio a entender políticamente de cierta forma, la insultaron o lo que sea. Sí. Dice, cuando algo se transgiversa, sí. ¿No? Para hacer daño al otro, no sirve, muchachos, apunten su militancia a donde realmente está el problema, donde está. Desde esta humilde cuenta, bueno, yo quería detenerme en transgiversa. Sí. Que obviamente quiso decir tergiversa. Sí. Pero ella después se da cuenta, dice corrección, y dice transgiverso, o sea, le saca la esa, todavía no se dio cuenta de que. No, pero pará. Tergiversa, sí. Tergiversar. Cuando algo se tergiversa. Pero no existe tergiversa. Estamos seguros. Se tergiversa. Que no se usa. No. Que no, no están las dos acepciones. No, qué es tran. No sé. Tergiversar. No, eso se ya sí, tran. Está. No. Tranvía, ¿qué quiere decir? No, bueno, hay muchas palabras que empiezan con tran sí, y con ter. ¿Qué pero es ese argumento? Es tergiversa. ¿Qué es ese argumento que me pero está usando usted? ¿Qué es lo que me estás planteando? Parece Celina Rucci. Es tergiversa. Está muy lejos tran. No existe. Sí. No existe. Tran, por eso está no, lejos. No, bueno, pero como yo pensé y que... Y ella se corrige. Yo creo que esto amerita una nueva corrección en donde diga telegibales. Sí, ad eternum, baja abajo. Claro, claro. Sería un buen paso de comida. ¿Mm? Incide la hora 1:08 p.m. No, es a la esta tarde. Está levantadita. Sí. Así que bueno. Sí, tergiverse. No me tergiverse lo que quiero decir. Tran, ¿no? Porque son de tranvías, ¿cómo era eso? Yo quise, te estoy tirando un ejemplo. Vos tenés que ser abogado, ¿eh? Desde donde puedo, desde donde puedo. Sí, uno más. Pelas, ¿cómo están? En el día de ayer comí en el mismo restaurante que Reinaldo Siete Case. Sí, en Rosario, ahí Milanga. En la costanera, en sí. Un hermoso lugar. Pescado. Él estaba con su señora, supongo que su hijo, y la suegra o la madre de alguno de los dos. Sí. ¿Qué pidió? Pidió unas rabas, dos porciones de rabas más precisamente. Sí. Una ensalada de salmón.
Y la mujer estaba cansada de comer pescado, dijo. Así que creo que comió solo las verduras de la ensalada de salmón. El tipo muy bien ahí, tranquilo, no nada para nada más para destacar. Fue por el cohete de Villa Crespo. Es mucho. Eso es una pelea. O sea, ella no quería ir a comer a ese lugar. No, no, no. Para mí ella está harta. Porque Reinaldo debe estar a dieta y todo el tiempo lo hace comer pescado. Claro, también dice que en Rosario hay buen pescado, pero bueno, claro. Reinaldo, es verdad. Y de última, decide ella, ¿no? Sé más caballero, yo qué sé. Ahí pasa algo que no está bueno. Sí, pero son las mujeres, si te casas no puedes estar comiendo cualquier porquería. Esa es otra, ¿eh? Que está comiendo algo de nivel. Viene acá. Sí, hola, peleado. El sábado yo fui a ver al Negro Rada al teatro. Sí. Y estaba Leo Gieco y entró y se saludó a todo el mundo. Se sacó fotos con muchos niños y los niños lo querían, lo abrazaban. Muy raro por la edad, pero positivísimo. ¡Los quiero! ¡Qué mira, bien! Acá quien hace de Charlie, realmente, vio Doña Rosa. Sí. Me gusta cómo lo contó. Bueno, muy bien. Bien, bien, sorpresivo. ¿El último, te parece? Sí. Hola, hola, Cristian. Hola, Cris. Bueno, cuando le armaba los Playmobil a Johnny, hablaba con él, ¿no? Para saber qué le pasó. Y Johnny Viale, sí. Cosas de Mauro, y en una de esas me contó que contaba mucho Mocedades, una banda española. Bienvenido, Mili. Muchas gracias. Bueno, cada vez le gustan Mocedades a él, y que come todos los días lechuga. Muy bien.